estamos trabajando incansablemente, la verdad que todas las personas que están abocadas a esa situación, en este caso en el departamento, en los comités de crisis o en los COE, están trabajando de manera incansable y muy comprometidos. Eso es importante visibilizarlo, no solamente las autoridades sanitarias, que claramente no son discusión el trabajo que están haciendo, y que aprovecho el espacio para agradecerles como ciudadana del trabajo que hacen, sino el resto de las personas que hay detrás de estos esquemas de trabajo en este contexto de pandemia, que la verdad es mucho, es muy difícil, las normativas cambian de un día para el otro y ellos tienen que estar al tanto y dar una respuesta a las personas. La gente todo el tiempo continúa con su, intenta al menos continuar con su vida lo más normal posible, en la medida de las posibilidades, valga la redundancia, y esta gente que está acá atrás de los COE, de los comités de crisis, tienen que darle una respuesta en la rapidez que las personas y que las necesidades lo exigen. Así que, de mi parte, felicitarlos. Yo sé que se está haciendo todo lo posible. Las cosas se pueden mejorar, claro que se pueden mejorar. Estamos en ese camino. Es una situación que bueno, que estamos, al menos en el departamento Roque Sáenz Peña, estamos atravesando estos, no son brotes, pero bueno, esa cantidad de contagios que puede empeorar, así que tenemos que apelar no solamente a la responsabilidad de los ciudadanos, sino también a la responsabilidad comunitaria, de la gente que tenga posibilidades de ayudar como voluntarios y de ponerse a disposición, siempre es necesario. Así que, bueno, como funcionario y como autoridad, pero también como todas las personas, estamos trabajando, intentando que esta circunstancia no opaque otras, intentar seguir continuando dándole respuesta a la gente y trabajando desde nuestro rol. Pero tenemos que decirlo también, ¿no, doctora? Nuestra gente del sur de Córdoba se ha comportado. Si bien ha habido contagios, la gente se ha cuidado al otro. Creo que se ha dado un ejemplo de eso, ¿no? Sí, la verdad que estamos en el casi en el sexto, séptimo mes, en donde el aislamiento social preventivo obligatorio ya cansa, en donde hay muchas veces se ha subestimado también y hemos pagado los errores de haber subestimado la toma de cuidados y el acatamiento de los protocolos. Yo creo que las personas han hecho lo mejor de lo posible, lo mejor que han podido hacer dentro de sus posibilidades en todos los territorios, no solamente en el departamento Roque Sáenz Peña. Particularmente nuestro departamento ha llegado muy tarde, digamos, y eso está bueno para poder organizarse. La verdad que cuando empezaron a haber los primeros contagios, ya estaba el comité de crisis funcionando, ya estaba el hospital en perfectas condiciones para funcionar, ya teníamos dos ambulancias 0 kilómetros que en estos meses hemos podido abastecer al sistema de salud desde las autoridades provinciales y desde la comunidad del regional. Entonces nos ha encontrado, me parece, en la mejor situación posible que podíamos estar para afrontar esta situación. Bien, y bueno, como funcionaria, no ha parado, porque sabemos que hay instituciones que van a recibir subsidios, y muchas cositas más que me gustaría que me las plantee. Así es, bueno, dentro de este contexto de pandemia han surgido nuevas acciones y nuevos programas del gobierno que no estaban pensadas y que las han motivado esta situación y este contexto de pandemia. Este es el caso del programa de asistencia económica a clubes, que el gobierno de la provincia de Córdoba, junto a la Agencia Córdoba de Deportes, ha tomado este concepto de que esta pandemia ha impedido a las instituciones funcionar con normalidad y entendiendo que el funcionamiento normal de las instituciones ayuda a su financiamiento y a la propia recaudación de fondos para el mantenimiento de las instituciones. Ha influido, digamos, de manera directa en este tipo de organizaciones. Ha emitido estos subsidios no reintegrables de 40 mil pesos para poder cubrir con gastos operativos. Son subsidios que se destinaron a 500 clubes de la provincia y que vale destacar que 22 clubes del departamento, 22 clubes e instituciones deportivas del departamento Roque Sáenz Peña han sido beneficiadas con este subsidio, que fueron las 22 que lo solicitaron. O sea, hemos cumplido con el 100% de las instituciones que solicitaron y se acogieron al subsidio. Sé que van a entregar también 3.000 y pico de árboles, creo que eso está bueno también. Bueno, esa es otra de las acciones. La verdad que el trabajo territorial a veces de los legisladores es intentar ser un nexo con las distintas carteras del Estado e intentar poder llegar
a conectar territorialmente las distintas acciones y programas que tienen los ministerios con el territorio departamental y poder facilitar estos nexos. Así que así como hemos sido nexo con la Agencia Córdoba de Deportes, también hemos sido nexos con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio ha empezado o ha llevado a cabo una acción de promoción forestal en el marco de la Ley de Agroforestal para la forestación de zonas periurbanas y urbanas de los distintos municipios y comunas. Entonces hemos llevado a cabo hace un tiempo con mi equipo una conexión o un vínculo con las distintas instituciones del departamento, que no solo son instituciones deportivas, sino hay centros de jubilados en los propios municipios. Bueno, en el caso de Levalle, además de las actividades deportivas, tenemos el lago San Agustín, centros educativos en el caso de Levalle, como por ejemplo es el IPEA, el centro tradicionalista también va a ser beneficiado con los árboles. Entonces, la verdad que eso nos ha permitido mantener un vínculo con las instituciones del departamento que nos han respondido muy positivamente con esta acción, lo cual habla muy bien de las instituciones con su compromiso ambiental y el compromiso con la ecología y con la forestación de sus terrenos. Así que hemos logrado traer y el Ministerio de Agricultura nos ha proveído de más de 2.500 árboles. Se tratan de dos especies, de algarrobos y eucaliptus, de 1.5 metros, que provienen del vivero de Viamonte. Así que en el día de hoy estamos descargando los árboles y por una cuestión de organización interna y para cumplir con todos los protocolos que el COE nos exige, la entrega la vamos a hacer en 3 días. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentos de llevar a cabo esta acción esta semana. Bien, no estoy autorizado a hablar en nombre de la Comisión del Lago, pero bueno, dije, si podés tener contacto con la funcionaria, con la doctora Buzo, bueno, pedir alguna ayuda también económica, porque bueno, lo han dejado, hay una comisión por supuesto, sé que todo lleva su tiempo en los trámites, pero bueno, por ahí una ayuda económica porque lo han dejado muy lindo, el lago, han refaccionado todo lo que es el lago San Agustín y son fuentes naturales, en algún momento se llamó la séptima región turística, así que ojalá también ellos también puedan tener por ahí el aporte que por ahí hay que gestionarlo, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Acá, como yo te dije ya una de las veces que hemos hablado, las posibilidades son todas de funcionar, uh-huh. De hecho es nuestro deber como funcionarios, pero si no nos llegan los requerimientos también es muy uh-huh. difícil a veces asistirlos, así que más si existen comisiones, si existen instituciones que se encargan del mejoramiento de los lugares en donde ellas funcionan, está bueno vincularnos y que nos hagan llegar sus requerimientos por escrito para que también quede registro de ello a quienes podemos darles una ayuda. Bien, ¿algo que nos pueda decir, aparte de todo lo que estuvimos hablando? Con respecto a distintas cuestiones que están gestionando ustedes a través del departamento. No, bueno, en el departamento, a ver, como novedades, ahora estamos por inaugurar la obra de iluminación en relación a una obra de vialidad provincial, que era un compromiso que el gobierno de la provincia de Córdoba se había comprometido, valga la redundancia, con Vialidad Nacional en relación a la circunvalación de la Boulaye, que es la calle Moreira con la ruta 7. Uh-huh. Ya estamos cerca de inaugurarlo. También ahora vamos a estar en la entrega de los tubos de gas que se han comprado con la financiación del Banco de Córdoba, que ha recibido la cooperativa FEL acá en la Boulaye, de más de 16 millones de pesos, en donde, bueno, ya han hecho la compra de los tubos de gas, que van a favorecer a un montón de barrios en la conexión de gas de la localidad de la Boulaye. Hace unas semanas estuvimos en la firma del contrato de certificación de la obra de iluminación de la Ruta 7, del tendido eléctrico que había sido volteado en la tormenta de enero de este año. Así que bueno, estamos pendientes de un montón de acciones que han sido ocasionadas quizás por casos fortuitos y también cumpliendo con compromisos que siguen adelante, como es el caso del Polo Integral de la Mujer, de la Escuela PROA, así que más allá del contexto de pandemia que estamos viviendo, no le estamos perdiendo pisada a las obras que el gobierno de la provincia de Córdoba se ha comprometido en este territorio. Es demasiado preguntarle esto, pero digo, en nuestra zona siempre se reclama por el asfaltado de la Ruta 10, lamentablemente por esto de la pandemia y todo lo que ha significado estas idas y venidas. ¿Se está viendo algo? ¿Hay alguna información? No, últimamente no ha habido información nueva. Creo que las autoridades que han tenido que dar respuesta le han dado respuesta. Yo he estado presente a principio de año, antes de que comenzara la pandemia,
con las autoridades provinciales, e incluso el intendente ha estado presente en la municipalidad, en donde se ha hablado, se ha dado un amplio debate de la situación actual de la ruta. Y bueno, está en manos de las autoridades y bueno, de última, si queremos hablar de este tema, podríamos gestionar una otro tipo de charla en otro contexto, que quizás me parece que terminar la nota con este tipo de charla no es lo mejor, porque yo vine a este programa a dar noticias que me corresponden a mí como funcionaria y claro, a otras carteras del Estado. Claro, que pero por ahí la gente de toda la zona rural, eso por ahí, dice a todos los funcionarios que hablé eso, o sea, hagan nota, pregunta. Entonces por ahí uno pregunta. Pero, sí, pero ahí hay espacios, me parece que también hay espacios, y creo que el gobierno, tanto el gobierno de la provincia de Córdoba, los municipios intervinientes han sido prudentes y han creado los espacios de debate del tema suficiente, se han tomado el tema con la responsabilidad que el tema merece, y no hablarlo quizás en una charla que puede tardar 3 o 4 minutos. Me parece que el tema es mucho más amplio. Supina que no es para hablar en estos espacios.